Agradecer la invitación de CISO, felicitar la iniciativa. Sin lugar a dudas, es muy importante poder conversar en este periodo de este proceso constituyente en el que ya estamos, porque ya quedan 45 días para el plebiscito de apruebo o rechazo una nueva constitución. Y es muy importante poder abordar estos temas y abordarlo en relación a lo que nos convoca hoy día, que es cómo debieran estar incorporados los derechos humanos en un posible nuevo texto constitucional, dependiendo efectivamente de lo que vaya ocurriendo a partir del día 25 de octubre. Entonces, agradecer la invitación y también un gusto poder compartir el panel con Patricio Zapata y Paulina Bodanovich y con todos quienes hoy día no están escuchando. Y también excusar, mientras voy subiendo, voy poniendo la presentación, tengo una presentación para poder compartirle, mientras voy poniendo, les voy a señalar que, bueno, que me corresponde también excusar al director del instituto, a Sergio Mico, que tenía todas las ganas de poder haber estado con ustedes hoy día pudiendo dialogar de estos temas, pero no pudo estar por otro compromiso. Se encontró estos días nuevamente en la Araucanía, ha tenido que estar mucho, digamos, en la Araucanía, en la región del Biobío, por todo lo que ocurrió en las últimas semanas. Algo está pasando que se raya la presentación, no sé por qué, yo no he hecho nada raro. No sé si. Bueno, parece que ya está bien. Les cuento cuál va a ser la estructura de lo que yo voy a señalar. Me voy a referir en primer término a la relevancia de los derechos humanos en la demanda por una nueva constitución. En segundo lugar, me referiré al mecanismo para el cambio constitucional, también desde una lógica de los estándares internacionales de derechos humanos. Después abordaré algunos temas sustantivos que han sido señalados por el INEH. Yo aquí soy también académico, pero voy a hablar en representación del INEH, por lo tanto hay algunos temas sustantivos donde el instituto ha planteado que es importante evaluar una forma diferente de regulación en un posible nuevo texto constitucional. Y por último, me referiré al tema de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico. El profesor Zapata muy bien planteó que la reforma del 89, una de las grandes cosas que tuvo, fue justamente la incorporación del inciso segundo del artículo quinto del texto constitucional. Y me referiré un poco entonces a ese tema en la parte conclusiva. Lo primero, entonces, señalar que los derechos humanos han estado, por cierto, presentes en la demanda por una nueva constitución. Uno podría decir que en los últimos 10 años, en distintos momentos, hemos tenido movimientos sociales que han vinculado sus demandas sectoriales, sus demandas en relación a algún derecho en particular, en algún momento con la demanda por una nueva constitución. Eso ocurrió en 2011 con el movimiento estudiantil, ha ocurrido en parte también con el movimiento NEOMAFP en relación al derecho a la seguridad social, ha ocurrido con diversos movimientos medioambientales en los últimos 10 años y por cierto ocurrió en octubre del 2019, donde demandas que fueron planteando la necesidad de avanzar en la realización de varios derechos sociales, derecho a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros, con el posible cambio de la Constitución de 1980. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque en el fondo el cambio de una Constitución, si es que finalmente el 25 de octubre gane el apruebo, no ocurre en abstracto, sino ocurre en este contexto de donde ha estado muy vinculado la demanda por una nueva constitución a las demandas en relación a distintos derechos y en particular a derechos sociales. Y ahí
quiero hacer un matiz en relación a lo que planteó el profesor Zapata, porque por cierto que han habido cambios, muchos cambios a la Constitución del 80. Se habla de 52 leyes que han implicado 257 cambios a la Constitución del 80, versus, por ejemplo, las 10 leyes de reforma constitucional que tuvo la Constitución del 25. O sea, una Constitución que ha tenido muchos cambios. Y por cierto que han habido cambios que se han afectado los derechos fundamentales, el propio artículo 5, inciso segundo, la regulación de los estados de excepción constitucional, que está en el capítulo cuarto, pero si uno analiza de estos 257 cambios, muy poco tienen que ver con el capítulo 3 de la Constitución, donde en gran parte están regulados, no exclusivamente, pero en gran parte están regulados los derechos fundamentales, los derechos humanos establecidos en la Constitución. Por lo Perdona, tanto, Rodrigo, un momento. sí. Gabriel, estamos hackeados. En los chats vienen groserías y por lo tanto te ruego que veas cómo sacar a quién lo está haciendo. Tú tienes el control. Perdona, Rodrigo, pero es mi obligación advertir lo que está ocurriendo. Adelante, sigue nomás. No he mirado nada en el chat, pero seguiré sin mirarlo entonces con mayor No, razón. no, 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 no. Sigue tranquilo. Eso explicaría además lo que te pasó en la pantalla. Ah, sí, debe ser. Bueno, continuemos entonces, dialogando entre nosotros. Bueno, les decía que está vinculado ese cambio el constitucional con estas demandas y que el capítulo 3 del texto constitucional no ha tenido grandes cambios. Han habido algunos, pero en gran parte las reformas a la constitución han estado en otras partes del texto constitucional. Bueno, y señalar algunas cosas sobre mecanismos para el cambio constitucional. Y es interesante lo que voy a señalar porque está basado en un informe anual del INH del año 2014, o sea, mucho antes de la discusión que hemos tenido desde octubre en adelante y que terminó, como bien señalaron también mis antecesores, por ejemplo, en la paridad, en la posible convención constituyente. Y hoy día se está discutiendo todavía la posibilidad de escaños reservados para los pueblos indígenas. Pues bien, el Consejo del Instituto en el informe anual del 2014 expresó algunas cosas que iban en el sentido de lo que ha ido ocurriendo en este año, en este casi ya llevamos un año desde el 18 de octubre del 2019. Habló de la necesidad de paridad entre mujeres y hombres en un posible, sea cual fuera el mecanismo finalmente que pudiera llevarnos a un cambio constitucional, estábamos hablando del 2014, habló de la importancia de garantizar la participación de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad y de las diversidades sexuales, y ahí podemos ver que ha estado puesto la atención, ha estado puesta la participación de los pueblos indígenas, pero no necesariamente en otros grupos de especial protección, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. Y también el INH planteó la relevancia de que se pusieran ciertas normas que aseguraran transparencia y acceso a la información durante un posible futuro proceso constituyente. Eso lo planteó el 2014 y se estaba pensando en audiencia pública, en participación ciudadana, en actas que estuvieran muy rápidamente a disposición de la ciudadanía, entre otras diversas cosas. Pero yo les decía anteriormente que también hay varias cuestiones sustantivas que el Instituto planteó en ese año 2014, en ese informe, que podía ser relevante tomar en consideración. Y voy a tratar de ser más sintético para después tener un espacio mayor de diálogo. Guillermo, no sé cuántos minutos me quedan, unos 5 o 6 minutos, algo así. Quedan 6 minutos, 7 minutos. Perfecto, perfecto. Entonces, una de las cuatro cuestiones sustantivas que se planteó por parte del Consejo, se ha planteado por parte del Consejo del Instituto, tiene que ver con los problemas respecto a la regulación de los derechos económicos, sociales y culturales en la actual Constitución. Y esos problemas tendrían que ver con dos cuestiones. Y esto en base a lo que ha dicho el propio INH en varios informes y en lo que ha señalado distintos órganos internacionales de derechos humanos. Una cuestión tiene que ver con el propio reconocimiento de derechos sociales.
habría un reconocimiento devaluado de varios derechos sociales en relación a los derechos civiles y políticos, y hay varios derechos sociales que no estarían reconocidos propiamente tales. Estoy pensando, por ejemplo, en el derecho al trabajo. Hay una libertad de escoger un empleo en la Constitución del 80, pero no un derecho al trabajo. El derecho al agua, que hizo referencia Paulina Bodanovich, también hay un cuestionamiento del Instituto respecto a cómo hoy día está consagrado y la necesidad de remirar eso. Y el derecho a la vivienda no está presente en la Constitución Política del 80, entre otros derechos. Y también en materia de justiciabilidad, hay el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha planteado la necesidad de que haya al menos algún elemento de todos los derechos que pueda ser justiciable, de los distintos derechos sociales, y el recurso de protección establecido en el artículo 20, en cambio, excluye a la mayoría de los derechos sociales de la posibilidad de presentar un recurso de protección, aun cuando sabemos que muchas veces igual eso se hace de manera indirecta. Todo lo que ocurre con la ISAPRE es una muestra de ello, pero no está contemplado recurso de protección en términos generales para los derechos sociales. Otra cuestión tiene que ver con el principio de igualdad y no discriminación. Ahí el profesor Zapata planteó algunas de las modificaciones importantes que han habido, por ejemplo, hablando de igualdad entre mujeres y hombres y reconocer los derechos de las personas, sino solo de los hombres, en el artículo primero de la Constitución. Pero el Instituto ha planteado que ahí es importante reconocer la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente lo referido a distintos grupos de especial protección, mujeres, niñas y niños adolescentes, personas indígenas y grupo étnico, personas migrantes, personas con discapacidad. Ahí el Estado de Chile ha suscrito, ha ratificado distintos tratados internacionales de derechos humanos y sería importante que la cláusula, una posible nueva cláusula de igualdad y no discriminación pueda ser más robusta en relación a las obligaciones especiales que tiene el Estado de Chile respecto de estos distintos grupos de especial protección o respecto a las mujeres también, que no son propiamente un grupo, por cierto. También el INDH ha planteado la relevancia de reconocer constitucionalmente derechos de los pueblos indígenas, y cuando hablamos de pueblo indígena, por cierto, no tenemos que hablar solamente del pueblo mapuche, debieran reconocerse los derechos de los distintos pueblos indígenas. En eso también hay recomendaciones de distintos órganos internacionales al Estado de Chile, y nuestro país está, por cierto, al debe en esa materia. Y por último, se ha hablado también, el INEH, una cuarta cuestión sustantiva que ha planteado es la importancia de reconocer con mayor fuerza el derecho a la participación política y social, especialmente en algunas materias, de nuevo vinculado, por ejemplo, con los derechos de los pueblos indígenas, también con los derechos medioambientales, vinculando mucho la posibilidad de que las comunidades puedan participar en lo que son todos los proyectos medioambientales para poder reforzar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, también excluir o buscar derogar algunas normas actuales en la Constitución del 80 que, por ejemplo, prohíben el derecho a voto, un derecho tan relevante en una sociedad democrática como el derecho a sufragio, están excluidas las personas privadas de libertad, aun cuando, una parte al menos, aun cuando no tengan una condena, si es que están imputadas por un delito que merece pena aflictiva. Como sabemos, el resto de las personas privadas de libertad que debieran poder ejercer el derecho a sufragio tampoco lo pueden hacer, pero esa es una cuestión más de facto. Pero hay ciertas cuestiones que debieran ser pensadas nuevamente también respecto al derecho a voto de las personas privadas de libertad. Y por último, para poder atenerme al tiempo y después poder dialogar con todas y todos ustedes, hablar de la jerarquía del derecho internacional en el ordenamiento jurídico. Tenemos la reforma del artículo 5 y 2 del año 89, que efectivamente implicó algo muy relevante respecto, por ejemplo, de materia de justicia en cuanto a las violaciones graves, masivas y sistemáticas de la dictadura, especialmente, como dijo antes el profesor Zapata, desde el año 98 en adelante, pero también respecto a los derechos de las mujeres, de los derechos de niñas y niños adolescentes y de los derechos humanos en general. Pero ahí también señalar que entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional hay distintas posiciones sobre la jerarquía
que tienen los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, y eso podría ser deseable que se pudiera resolver de alguna manera. Hay distintas constituciones políticas, como por ejemplo Colombia, Argentina, Alemania, entre otras, que le dan una preeminencia a los tratados internacionales de derechos humanos, al menos sobre las leyes, y lo dejan claro, o dejan incluso establecido que tienen una jerarquía constitucional. Entonces, se podría mirar eso, dejar zanjada esa cuestión en un nuevo texto constitucional, y eventualmente reconocer la validez también de otras fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. No son solo los pactos, convenciones, el derecho propiamente convencional, sino que hay todo un desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que por cierto puede eventualmente haber alguna cláusula que deje en claro que los pronunciamientos de la Corte Interamericana o de otros, o las observaciones generales de los órganos, los tratados, va a tener algún nivel de validez para los distintos poderes del Estado, también podría ser importante para avanzar en una mayor protección de los derechos de todas las personas en nuestro país.